Mayra S. fue condenada a 15 meses de prisión y al pago de una multa de $5,520, más $11,000 por reparación y devolver $6,300 que recibió de los intermediarios de Leandro Norero. El presidente Daniel Noboa entregó el crédito número 20,000, los cuales son destinados para microempresarios o emprendedores que buscan repotenciar su negocio. Asambleístas de la bancada de ADN señalaron que el Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible continuará con sus investigaciones. En lo internacional, en Texas colocan triple alambre de púas en la frontera con México. Esto como una nueva medida para frenar el cruce ilegal de migrantes. Y en deportes, Universidad Católica, Barcelona e Independiente del Valle definen su futuro en la Copa Sudamericana. Es importante entender que solo juntos lograremos construir este nuevo Ecuador. Trabajando juntos, pensando en Guayaquil. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Amigos, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través de www.eltelegrafo.com.es y www.ecuadortv.es, además en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Fernando, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen esta noche acá en el Noticiero Estelar. Y recuerden que ya en estos momentos sus pantallas va a aparecer el código QR, el cual los invitamos a que puedan escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el Telégrafo Digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos todos. Y Fernando, como escuchábamos de esa linda música por estos 489 años de fundación de mi tierra. Así que también es muy importante dar paso a Edison Saavedra. Él se encuentra en el Malecón, uno de los sitios más lindos de Guayaquil, ¿es sin cierto? Sin duda icónico, es real. Desde el Malecón 2000 me parece que está Edison Saavedra. Le mandamos un fuerte abrazo a Edison. Vamos contigo, Edison. ¿Cómo está toda la fiesta que se vive, lógicamente, en estos días en la ciudad de Guayaquil? ¿Cómo andas? Siete y seis de la noche, amigos televidentes, compañeros en estudio, buenas noches. Hacemos contacto desde acá, desde la Perla del Pacífico, justamente porque viajamos desde la capital hasta acá para conmemorar los 489 años de fundación de Guayaquil. También para comentarles que aquí se vive un completo ambiente de celebraciones, banderas ondeando por lo largo de la ciudad. Y también, obviamente, las personas están festejando a su urbe. Debemos comentarles que en el marco de estas festividades, el presidente Daniel Noboa entregó aquí en la ciudad de Guayaquil el crédito de desarrollo humano número 20,000. Sí, ese crédito se quedó acá en la ciudad de Guayaquil. Al respecto, les hemos preparado el siguiente reportaje. Yadira Navarro es la beneficiaria número 20,000 de los créditos de desarrollo humano que el actual gobierno ha entregado desde inicio de su gestión. Navarro usará este crédito de $500 para su local de comidas. Le quiero dar gracias porque este es mi segundo crédito y al principio pues atendía 5 o 6 personas en mi hogar. Pero con este segundo crédito pienso agrandarlo un poco más y para poder atender a muchas personas más. Así como Yadira, decenas de personas recibieron microcréditos para impulsar sus emprendimientos, como Maribel Moreira, que sueña con ponerse un local de modas, pues recientemente aprendió a diseñar y confeccionar sus prendas y así poder sacar adelante a sus 4 hijos. Para emprender, para empezar un nuevo emprendimiento, ojalá Dios quiera, nos salga todo bien y que tenga éxito en lo que voy a hacer. ¿De qué edad tu emprendimiento?
de ropa. Ropa deportiva, ropa íntima, lo que pueda hacer, porque estoy aprendiendo la costura y voy a empezar a hacer yo misma para empezar a vender. Estos créditos fueron entregados personalmente por el presidente Daniel Noboa, quien destacó que este beneficio es un adelanto del bono de hasta un año para continuar como apoyo económico al desarrollo de sus negocios. Ya que somos un gobierno de voluntad firme, que a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social hemos entregado 20.000 créditos de desarrollo humano. Hoy estoy aquí para apoyar a los guayaquileños que requieren ese impulso, esa puerta para alcanzar sus sueños. Esto va por todas las mujeres y hombres llenos de potencial y talento que necesitan esta mano para iniciar sus pequeños negocios. Ha llegado la hora de dejar de vivir bajo la sombra de la decepción y el abandono. Este es el inicio de nuevos horizontes. Y aunque a veces el camino se ponga más complicado, estoy seguro que lo vamos a lograr. El primer mandatario también visitó a decenas de stands de varios productos apoyados por la gobernación del Guayas con charlas y capacitaciones. Desde cómo se debería vender, cómo deberíamos costear, hay asesoría financiera, hay asesoría desde cómo armar tu propio logo hasta cómo deberías hacer las diferentes manualidades. Entonces es un acompañamiento integral, además de entregar el crédito, además de la trazabilidad de cómo estás implementando, cómo debería ser el uso más eficiente del crédito que se está otorgando. En esta provincia se han entregado un total de 4.523 créditos de desarrollo humano, con un monto de inversión de $3,682,283, lo cual corresponde al 21.66% del total de créditos entregados a escala nacional. Hasta finalizar el año, el gobierno planea entregar 50.000 créditos. Con cámaras de Giovanni Murillo, Edison Saavedra, Noticias 7. 7:09 de la noche, también les queremos comentar desde acá, desde el Malecón 2000, que según las estimaciones del Banco Central, la economía que maneja la provincia del Guayas bordearía los $40,000 millones, lo que representa el 30% del Producto Interno Bruto. Además que desde el 2022 la ciudad de Guayaquil supera a Quito como una urbe generadora de riqueza. Nuestro compañero Javier Ceballos nos tiene el reporte. ¿Sabía usted que en Guayaquil existen en promedio 51.000 empresas que generan más de 600.000 empleos directos? De acuerdo a datos de la Cámara de Industrias de Guayaquil, estas compañías en el 2023 facturaron cerca de $51,000 millones, lo que apuntala a la fuerza de la Perla del Pacífico como dinamizador de la economía nacional. ¿En qué sectores más se palpa esto? De acuerdo al gremio productivo, la construcción, alojamiento y servicios de comida son las actividades que más dinero mueven. Claro está que el comercio en general es el piñón que más empuja el motor económico porteño, con un aporte del 43% en las actividades productivas, con más de 133.000 empleos directos e indirectos. De acuerdo a un análisis de la firma Ecos, entre enero y abril de este año, las ventas totales en Guayaquil llegaron a los $18,847 millones. Uno de los elementos que hacen de la Perla del Pacífico una pieza clave en la economía, no solo local sino nacional, es la estratégica utilidad para las exportaciones e importaciones de los puertos privados y públicos. Los puertos de Pozorja y Guayaquil, según un análisis de Global Ports, entre enero y abril del presente año movilizaron en total 772.773 contenedores, de los cuales 248.807 fueron canalizados por el puerto de Pozorja. No hay un estimado de cuánto representa este movimiento en millones de dólares, pero se estima que cada contenedor representa alrededor de $30 de ingresos para el fisco. Según el indicador Valor Agregado Bruto del Banco Central, desde el 2022 Guayaquil supera a Quito como urbe generadora de riqueza. Estas son, entre otras, cifras que reflejan la importancia de Guayaquil, una ciudad que no es solo violencia, sino sinónimo de pujanza, de gente amable y trabajadora. Javier Ceballos, Noticias 7. 7:11 de la noche, y también les queremos comentar desde acá, desde el puerto principal, que no hay nada más guayaco, por así decirlo, que una guayabera. Esta camisa bien elegante de cuatro bolsillos y con bordados especiales que los hombres, tanto y mujeres y niños de la ciudad, la usan como símbolo de identidad y cultura, por cierto, del Día de la Guayabera, que se celebra el 21 de julio. Les hemos preparado el siguiente informe. Veamos. Thank you.
corazón del centro de Guayaquil está un pequeño local que desde 1971 ha contribuido año tras año a la tradición e identidad de la urbe porteña. Y si bien la Casa de la Guayabera en un principio confeccionaba ternos y ropa formal, ya para 1980 se dedicaron de lleno a esa prenda que caracteriza al guayaquileño, que fue bien vista y posesionada por políticos y figuras públicas. La guayabera y la cotona ingresaron a nuestro país, a nuestro Ecuador, a nuestro Guayaquil, ya en el año de 1920, cuando se usaba siempre esas vestimentas tan lindas en lino, que era la cotona, junto con los sombreros que es de paja toquilla, que se llamaba en ese entonces el tostado. Eso se fue quedando ya en una cultura, pero ya en el año, como les dije a ustedes, de 80-85, se fue dando ya una idea ya de una imagen de identidad costeña. Y es que una guayabera ya no solo se trata de una camisa elegante con cuatro bolsillos y bordados especiales, sino que es un rasgo de identidad, tradición y cultura ecuatoriana, diferenciándose por regiones. Cada bordado está regido o mediante un eje que tiene que ver con la cultura, con la historia de Guayaquil o la historia de una región. Dalil Urbín ha trabajado por más de 16 años en la Casa de la Guayabera y recuerda con felicidad que sus manos confeccionaron la prenda para el presidente Daniel Noboa. Sobre todo le digo, yo le he confeccionado guayabera al presidente actual de Noboa y son unos clientes muy exclusivos, pues, porque les encantan nuestras guayaberas. Pero quisiera verle al presidente Noboa con su prenda. Claro que sí, sería un honor verlo vestido con nuestras guayaberas. Pero aquí no solo se ha vestido a políticos y famosos, sino también a los deportistas e hinchas del clásico del astillero. Que me reuní con el presidente de Barcelona, con el presidente Melec, y presentamos propuestas para decir, esta debe ser una guayabera oficial bajo la licencia que ellos nos dieron, okay, para que se formule que ya sean oficiales tanto de Barcelona como de Melec. Hoy en día tenemos guayabera para ellos. Incluso la gestión de Don Freddy Orellana ha logrado que desde hace 2 años se celebre el 21 de julio como el Día de la Guayabera, por la importancia que tiene esta prenda para los guayaquileños. Pues se llegó a un acuerdo después de 2-3 años con el Consejo Cantonal de aquella, pues justo hace 2 años, y se promulgó que Guayaquil tenga su Día de la Guayabera, porque así como tiene su Día del Pasillo, yo creo que una prenda tan tradicional, tan llena de identidad, tan llena de cultura, debe tener también su día. Y así es como logramos que este proyecto se cristalice y hoy en día ya se celebra el segundo año del Día de la Guayabera, que es el 21 de julio. La guayabera ya no solo es característica masculina, sino que también la pueden usar mujeres y niños para toda ocasión. Según Don Freddy Orellana, 7 de cada 10 guayaquileños tienen una de estas prendas en su closet. Con cámaras de Giovanni Murillo, desde Guayaquil, Edison Saavedra, Noticias 7. 7:15 de la noche, amigos televidentes. ¿Quién no se habrá puesto una guayabera si es que no estamos aquí en la ciudad de Guayaquil para conmemorar los 489 años de fundación de la Perla del Pacífico? También, antes de despedirme, les quiero comentar que el día de mañana el presidente Daniel Noboa ofrecerá una ofrenda floral a las 8 de la mañana, mientras que a las 6 de la tarde se tiene previsto la sesión solemne, que será alterna a la de la alcaldía de Guayaquil. Yo me quiero despedir desde acá, desde el Malecón 2000, sin antes decirle que viva Guayaquil. Compañeros, regresamos a estudios. Buenas noches. Un abrazo grande para ti, Edison, y gracias por estar con nosotros en días tan especiales para Guayaquil, sin duda alguna. Lindas imágenes de mi tierra, por cierto. Estoy muy contento de verlo. Ve a Edison desde el Monumento de Bolívar y San Martín. Y claro, hablar de cosas muy tradicionales de Guayaquil, la guayabera, que la usé, por cierto, en su momento cuando estudiaba Derecho. Era muy común utilizar guayabera, por cierto. Los estudiantes de Derecho utilizaban mucha guayabera. Entonces, en su momento utilicé, no era muy amante de la guayabera, soy muy sincero, pero la utilicé en varias ocasiones. Y de ahí, bueno, ¿qué más puedo decir de Guayaquil, mi tierra? Y ¿el plato favorito cuál? Sin duda la encebollada, sin duda. ¿Sí? También me gustan mucho los cangrejos y me decían que también las guayaberas son comunes en las mujeres. Hoy en la mañana hablábamos del tema y me pareció realmente muy bonito. Y ahora cambiamos de ámbito informativo. María S., pieza clave del denominado caso de delincuencia organizada Metástasis, recibió una sentencia de 15 meses de prisión por cooperación eficaz. Horas antes, otro implicado en el caso, Alex P., mano derecha del ex juez nacional y ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman T., fue sentenciado también a 15 meses de prisión. El denominado caso Metástasis continúa con resoluciones en contra de los implicados. Este miércoles, el juez nacional Manuel Cabrera
dictó una sentencia de 15 meses de prisión en contra del asesor de Wilman T., ex juez de la Corte Nacional de Justicia y expresidente del Consejo de la Judicatura, Alex P., quien aceptó haber recibido un soborno de $10,000 a nombre de Wilman T. para retrasar una notificación de sentencia, valor que fue entregado luego al ex magistrado. Alex P. fue juzgado como autor del delito de delincuencia organizada. Su condena se llevó a cabo a través del procedimiento de cooperación eficaz con la que logró reducir su pena en un 70%. Inicialmente la fiscalía pidió 40 meses de cárcel. En la audiencia, la fiscal Diana Salazar explicó que Alex P. era el nexo entre el narcotraficante Leandro Norero y la Corte Nacional de Justicia, toda vez que trabajó como su coordinador jurídico en el despacho del ex magistrado. Según fiscalía, Alex P. utilizó su influencia en la Corte Nacional de Justicia para asesorar a Elibe A., alias Estimado, uno de los operadores y hombre de confianza de Leandro Norero, sobre cómo comprar decisiones judiciales. Alex P. deberá pagar además una multa de $5,520 y una reparación integral material de $11,040. El exfuncionario es el octavo sentenciado por el caso Metástasis. Horas más tarde se leyó también la sentencia de Mayra S., procesada también en el caso Metástasis, quien deberá cumplir 15 meses de prisión como autora directa en el delito de delincuencia organizada. Mayra S. se sometió al procedimiento abreviado y de cooperación eficaz. Por ello, además de la prisión, deberá pagar una multa de $5,520, de reparación integral al Estado por $11,040 y además el pago de $6,300 por concepto de devolución del dinero que recibe en sus cuentas. Mayra S. es la novena sentenciada en este caso. Fue detenida a mediados de diciembre de 2023. En ese entonces trabajaba como comunicador institucional de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Mayra S. mantenía una importante red de contactos políticos y judiciales con el crimen organizado. Según la fiscalía, la acusada colaboró desde el ámbito administrativo para favorecer la impunidad de la organización criminal. Además, la procesada identificó y negoció con jueces dispuestos a recibir sobornos e hizo gestiones para asegurar la liberación de la hermana de Leandro Norero. Todo esto quedó registrado en chats y transacciones bancarias. Rommel Garzón, Noticias 7. A través del decreto ejecutivo 338 emitido el 22 de julio, el presidente Daniel Noboa dispone la liquidación del fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, el cual fue constituido en el año 2009 y cuyo propósito fue administrar y vender los bienes muebles e inmuebles que fueron incautados en 2008 a los hermanos Roberto y William Isaías, ex dueños de Filambanco, así como los del grupo Peñafiel, ex propietario del Banco de Préstamos. El decreto 338 establece 8 artículos con el procedimiento a seguir para lograr la liquidación del fideicomiso. Se dispone la cancelación de compañías en estado de disolución y liquidación cuyo paquete accionario forma parte del fideicomiso. Sobre la extinción de obligaciones, la CFN aplicará la figura de confusión para extinguir las obligaciones de capital e intereses que estén registrados como cuentas y documentos por cobrar en el fideicomiso y que le audedaren a la compañía canceladas y en estado de liquidación. Sobre los estados financieros del fideicomiso, la CFN, con base en los saldos de los estados financieros, tiene la tarea de realizar el castigo de las cuentas del activo que se encuentran provisionadas. En cuanto a los certificados de pasivos garantizados que hayan sido generados por las instituciones financieras. Asambleístas de la bancada de ADN señalaron que el Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible continuará con investigaciones de presuntos casos similares. Esto tras las investigaciones que se iniciaron desde la Fiscalía contra la empresa del alcalde de Guayaquil. Poco antes de que se iniciara la sesión solemne de la Asamblea Nacional por los 489 años de fundación de Guayaquil, legisladores del bloque ADN aseguraron que continuarán desde su ámbito para detectar y denunciar a presuntas empresas y personas que estarían inmersas en el contrabando de gasolina. Por parte de nuestro frente, las investigaciones van a continuar, no solo con la empresa relacionada al alcalde de Guayaquil, sino con todas las empresas que lamentablemente se han lucrado del combustible. Ello en el marco de la recopilación de elementos que efectuó el martes la Fiscalía en 7 allanamientos de Milagro y Guayaquil. Una de ellas, perteneciente a Copedesa, compañía de la que es accionista el burgomaestre del Cabildo porteño.
y ellos han recabado pues, todo tipo de documentos, computadoras que los ayuden en el avance de sus investigaciones. Serán ellos los encargados de determinar si existe o no un delito por tráfico ilegal de combustible. El alcalde mencionó que evitará pronunciarse de más respecto a un tema que considera es personal y ajeno a su labor como máxima autoridad de la ciudad, aunque se refirió a una supuesta persecución política, lo cual fue rechazado por ciertos legisladores. Jamás, jamás voy a avalar ningún tipo de persecución política, venga de donde venga y se dirija a quien se dirija. Por eso es que yo, como catedrático y académico, lo que respeto siempre y pido es que se haga un debido proceso. Los integrantes del Frente Parlamentario mencionan que lo conformaron para denunciar los entramados de corrupción que existirían en el sector de distribución de hidrocarburos, en los que, por ejemplo, se ha denunciado que se tanquean vehículos con más cantidad de lo normal. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el Consejo de la Administración Legislativa, ACAL, resolvió este miércoles no sancionar a la coordinadora de la bancada oficialista, Valentina Centeno, quien denunció en junio pasado un intento de mayoría móvil de la Asamblea de declarar incapacidad mental del presidente Daniel Noboa. La legisladora de ADN recibió un llamado de atención a que no emita declaraciones que puedan perjudicar la imagen de la Asamblea para precautelar así el prestigio de la primera función del Estado. Guerra contra el terrorismo. El allanamiento de un taller artesanal de fabricación de armas en Cotopaxi y la incautación de media tonelada de marihuana en Napo son, entre otros, los resultados del trabajo policial en el control antidelictivo. En estos dos hechos, 4 personas fueron aprehendidas. Información de las unidades de inteligencia permitieron a los agentes policiales dar con un inmueble ubicado en Moraspungo, provincia de Cotopaxi, en el cual se recabó suficiente evidencia para demostrar a las autoridades judiciales que el lugar servía para la fabricación de armas artesanales. En el lugar, 2 personas fueron aprehendidas al ser señaladas como responsables del acopio, reparación, fabricación y comercialización de armas de fuego, partes y piezas sin los respectivos permisos. En el operativo se decomisaron 19 armas de fuego, armazones y tambores para revólver y demás herramientas. En otro operativo, esta vez ejecutado en Baeza, provincia de Napo, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA ubicó un camión en cuyo interior, camufladas en varias estructuras metálicas, se encontró media tonelada de marihuana. El valor de la droga, de acuerdo a la estimación policial, bordea los 5 millones de dólares. En este operativo, 2 personas fueron aprehendidas. Javier Ceballos, Noticias 7. El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, GOE, cuenta con chalecos balísticos nuevos y reforzados para brindar más protección a quienes cumplen las tareas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado. Este tipo de implementos salvan vidas, como la historia que conoceremos a continuación. La vida del sargento de policía Edgar Fuentes casi cambia por siempre. El 6 de junio, cuando en Manta, el bloque de seguridad ya enfrentaba con toda su capacidad a los grupos terroristas en Manabí. Junto a su pelotón del Grupo de Operaciones Especiales GOE, iban en busca de unos sicarios cuando esa mañana, en una vivienda, los emboscaron. Nos dispararon, uno de los proyectiles, impactó a la altura del tórax o de mi pecho. Después del casi ataque mortal, siguieron instantes de pavor en el grupo. Perdí la conciencia aproximadamente, por versiones de mis compañeros, de unos 30 a 45 segundos. Sentía que todo estaba en blanco y ya me retiraron el chaleco y nos dimos cuenta que estaba impactado. El chaleco de protección soportó la bala que iba directamente hacia sus órganos vitales. Sí, señor. Gracias al chaleco estoy vivo. Tras un mes de recuperación, no solo que ya se encuentra estable, el sargento se reintegrará a su unidad y además fue condecorado porque ejemplifica a quienes ponen su vida en esta guerra contra el narcotráfico. Es el reflejo del trabajo diario que realizan nuestros policías, el riesgo que todos nuestros servidores policiales ponen a diario a lo largo de nuestro trabajo en los diferentes servicios que tenemos. Este chaleco es uno de los 51.870 que recibió la Policía Nacional en este 2024,
de los cuales los grupos tácticos recibieron 1,095 de nivel 3A. Y unas características muy especiales, puesto que dan la seguridad 360 grados. Si nuestro compañero no tenía la protección que le brinda este chaleco de protección balística, pues evidentemente estaríamos lamentando la pérdida de la vida de nuestro compañero. Estos implementos de protección balística, dicen desde la policía, brindan más seguridad a las filas que combaten en territorio. Nosotros veníamos de tener chalecos de hace algunos años cuya vida útil de alguna manera ya había pasado y necesitábamos urgentemente la renovación de este equipamiento que es fundamental. Y el ejemplo en vida es el sargento Fuentes, que no solo cuenta sobre su primer impacto de bala, sino que también de esa experiencia ha sacado lecciones. Que es mantenernos siempre atentos, por más mínimo que sea el trabajo que vamos a realizar. Y ahora valora más la vida, me imagino. Mucho más que antes. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Atención pediátrica, ginecología, obstetricia, odontología son parte de los servicios de salud que el gobierno proporciona a través de las brigadas médicas en el Cantón Durán, donde también trabaja el bloque de seguridad liderado por el presidente de la República, Daniel Noboa. El objetivo gubernamental es invertir en esta zona de la provincia del Guayas de una manera integral. Veamos esta buena noticia. El Ministerio de Salud, como parte de los servicios médicos ciudadanos, atiende a la población del Cantón Durán en hospitales y centros de la zona. También a través de brigadas de medicina general ubicadas en las cooperativas 16 de octubre y una sola Fuerza 1. Varios representantes de esta cartera de Estado recorrieron el territorio para verificar cuáles son las mejoras de los servicios y asistencia que se debe efectuar. En el Hospital General Dr. Enrique Ortega Moreira, de acuerdo al Ministerio, existe capacidad para atender la demanda de pacientes de esa provincia y de las zonas aledañas. Que el gobierno lo esté enfrentando directamente, que es mejorar las condiciones del agua de Durán, que es una cosa tan básica como aquello, sí. Y que no lo tenía y que ahora pues esté en marcha un plan justamente para solucionar eso. Las autoridades de salud supervisaron el funcionamiento de las áreas de emergencia, pediatría, ginecología, obstetricia, odontología y medicina general, además de constatar el estado de la infraestructura de estos lugares y el abastecimiento de medicamentos e insumos. El tomógrafo de Durán fue una donación del gobierno del Japón, pero tenía una vida media útil. Como lo usaron para todos los hospitales de la provincia, el tubo se agotó. Ahora ya no tenemos el de Durán. Entonces esas son cosas que significan previsión, significa claro. Planificación. Y eso no solamente es inyección de dinero, es inyección de preocupación. En el Cantón Durán, durante las próximas semanas, el gobierno nacional continuará supervisando la atención con el objetivo de garantizar el acceso a la salud gratuita e integral bajo estándares de calidad nacionales e internacionales. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y la división de 9 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito para convertirse en un cantón independiente implicaría la fragmentación del Distrito Metropolitano. Los servicios y competencias que esta administra, algo que según la mirada de expertos y autoridades de la ciudad, traería más complicaciones que beneficios para los ciudadanos. Veamos. Los dirigentes de las parroquias Nayón, Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruquita, Babela, El Quinche y Checa tienen la intención de conformar un nuevo cantón y separarse del Distrito Metropolitano de Quito. Estas 9 parroquias cumplirían con los parámetros legales que establece el Código Orgánico de Organización Territorial para la conformación de un cantón en el país, el cual estipula que debe tener un número de habitantes superior a 50.000, estructura vial, espacio físico delimitado y hacer una consulta popular. Sin embargo, existe una excepcionalidad dentro de esta normativa y es por la conformación de la capital como distrito metropolitano, que significa la unión de cantones. Deja ahí claro, ¿no?, que se respeta la conformación del distrito metropolitano y la ley de régimen bajo la cual fue creada. Entonces, hay unos parámetros que nuestra legislación ya lo tiene establecido. Desde la mirada de los moradores de estas parroquias, la iniciativa nace a la falta de atención a las crecientes necesidades de la población. Por un lado sería bueno. Porque solo así podemos ser atendidos los que estamos fuera de la ciudad grande. En los últimos 3 periodos de alcaldías no ha habido ninguna obra emblemática. Sin embargo, para exautoridades y académicos, las implicaciones de fragmentar a Quito no serían beneficiosas para la ciudadanía. ¿Cómo vamos a manejar la parte vial? ¿Cómo vamos a manejar el aeropuerto? ¿Cómo manejamos las empresas municipales de recolección de basura, de agua potable, de alcantarillado?
Y eso precisamente no es de la noche a la mañana, requiere todo un proceso de infraestructura, de financiamiento, de inversión, de mantenimiento, y no es tan sencillo, ¿no? Es bastante complejo. Desde estos criterios, lo que se debe buscar es fortalecer y descentralizar las competencias con un reparto equitativo de cargas y beneficios de los territorios en la capital. Esa es la intención, una planificación integral de territorio, pero una ejecución y gestión concreta de las administraciones zonales. Actualmente, la estructura de la capital cuenta con el municipio de Quito, 9 administraciones zonales que comprenden a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales. Manuela Bedón, Noticias 7.